Hola mis queridos hermanos del canal, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque estamos aquí en Corcoran, California, en un congreso de jóvenes. ¿Y qué creen? Tengo aquí a un hermano muy especial que le sirve al Señor, a mi hermano Hugo. Mi hermano Hugo, él nos va a decir de dónde viene y cuál es su ministerio. ¿Cómo está mi hermano Hugo? Pues bendecido, hermano, estamos aquí llevando la palabra de Dios, el mensaje, que es muy hermoso, el mensaje de misericordia, de vida en el Espíritu Santo. Y prácticamente como misionero de Cristo, pues he sido pues bendecido porque pues he renunciado al mundo y 25 años de misión pues me han llevado a saborear de alguna manera esa gracia que Dios nos ha entregado y claro, viviendo en tribulaciones y en todo, pero muy contento de estar aquí sirviendo, sobre todo de estar ayudando a los jóvenes, que tanto los jóvenes hoy en día pues necesitan de mucha ayuda, ¿no? Más que nada necesitan mucha ayuda debido a esta situación que estamos pasando, ya que el problema de las familias que se agravan, los hogares y toda la pérdida de fe que de repente padecen nuestras comunidades, pues está afectando a nuestros jóvenes, y estar aquí pues es ayudarlos a acercarse al Señor y no solo eso, sino también que reconozcan todos sus talentos, sus regalos que Dios les ha dado, para que también se conviertan ellos en misioneros de Cristo. Muy bien, hermano, yo quería hacer unas dos preguntitas o tres. Quisiéramos saber, más bien este video lo van a ver muchos jóvenes, quisiéramos saber, ¿cómo fue su llamado usted? ¿Cuál era su vida antes, así rapidito? ¿Cómo lo llamó el Señor? Bueno, prácticamente pues yo era una persona que estaba entregada al vicio, al mundo. Yo era actor de telenovelas cuando yo era joven y prácticamente en ese mundo pues yo renuncié a Dios, ¿no? Y renuncié a Dios buscando la ambición, la vanidad, el mundo material. Y sí, tenía todo lo que era el material, pero estaba vacío por dentro. Y ahí fue donde caí, en un estado de drogadicción, pérdida totalmente de la existencia, del sentido de la vida, hasta llegar a intentar suicidarme 3 veces. Y eso fue lo que hizo que pues tuviera yo mi primer encuentro con Jesús en ese momento de sanación, cuando yo estaba en un centro de rehabilitación, en donde pues la gracia de Dios se hizo presente y a través de él llevarme a encontrar mis heridas emocionales, encontrar mis problemas profundos desde la raíz, desde el vientre de mi madre, todas esas cosas que de alguna manera uno tiene guardadas ahí, que a la postre pues crean crímenes, crean tragedias, crean tantas cosas destructivas en un ser humano. Pues ahí el Señor me levantó, me enseñó el camino, me sacó, trabajó conmigo, me ayudó a encontrar esas heridas y gracias a Dios pues me hizo un instrumento también para ayudar a sanar a los jóvenes. Hoy en día me dedico a trabajar como psicólogo espiritual también, a ayudar a las personas por teléfono o en mi consultorio allá en Los Ángeles, ayudarlas a encontrar esos problemas, esas heridas, esas cargas, esos cadáveres emocionales que prácticamente necesitamos entregárselas al Señor. Y a veces desafortunadamente el escapismo, la manera que hemos vivido nuestra vida de fuga, las hemos enterrado en algún lugar y no nos damos la oportunidad de encontrarlas y sobre todo de exponérselas al Señor, y entonces ahí es cuando entramos ahí a ayudarlos de alguna manera profesional, como psicólogo espiritual, ayudarlos a encontrar ese mapa de dolor, ese mapa de angustia, de miedo, de trauma. Y una vez que pase eso, pues poderlos ayudar también a encauzar a través de la gracia de Dios y a través de estrategias, ayudarlos a que restauren su camino y puedan vivir una vida con una manera de pensar diferente, con una conversión, porque eso es lo más importante. Hermano Hugo, ¿a qué nivel estabas tú cuando te encontraste con el Señor? ¿Cómo realmente, hasta dónde estaba ya tu vida? Pues estaba en cero, imagínate, ya para intentar suicidarme y estar en situaciones negando a Dios. Y déjame decirte una cosa, yo definitivamente, yo ya conocía al Señor, ¿no? Yo era monaguillo, yo era parte del grupo de jóvenes en la iglesia, o sea, mi vida era una vida, pues de alguna manera, con una tradición católica, ¿no? Pero el momento de pues, la adolescencia, sobre todo el momento de la adolescencia, cuando viene la hormona, la sexualidad, viene la rebeldía, el cuerpo, es más fuerte que el de tu padre, el de tu madre, cuando viene ese tipo de rebelión en ti, pues prácticamente es cuando tú no sabes cómo explicarte esas situaciones, pero sí necesitas un escapismo, una fuga, y ya es cuando ahí te alejas de Dios. Más allá de que hayas tenido una vida en la iglesia domingo a domingo, tú sabes muy bien que hay un momento en que tienes que negar a Dios, inclusive no solamente negarlo, odiar a Dios. Y es ahí cuando se pone más fuerte la cosa, cuando realmente llegas a un punto del extremo. Cuando un joven le dices,
le preguntas en un congreso, ¿cuántos de ustedes odian al Señor? Han odiado al Señor, y cuando te das cuenta que el 90% de esos jóvenes levantan la mano y dicen que yo, ahí está la identidad del joven, ¿no? La identidad del joven que no sabe todavía apreciar el reino de Dios, sino que más bien está en una situación de reclamo, de una injusticia, y están demandando algo que ellos piensan que Dios se la tiene que dar, cuando la verdad, pues tenemos que empezar por reconocer lo que Dios ya los dio antes, que es el amor de Él, ¿no? Su gracia y su misericordia, ¿no? Y tú, como psicólogo espiritual, Hugo Isaac, así, ¿cómo ves cuál es el problema hoy en día más fuerte en los jóvenes que los lleva a separarse de Dios y a quererse quitar la vida? ¿Qué pasa en los jóvenes hoy en día? El problema principal es la fundación, que es el hogar, la familia. Venimos de un mundo disfuncional, en un mundo que prácticamente las familias hemos heredado una cultura de muerte, una cultura de negación, de fuga, de represión, de no exponer las verdades, de no comunicarnos, de no participar en una manera sacramental, una manera amorosa en la vida, en la iglesia, en no crecer espiritualmente. Todo eso lo hemos heredado de nuestros antepasados. Entonces, como somos personas que imitamos, copiamos, cargamos una herencia ancestral llena de, inclusive, de espíritus malos y de demonios, porque pues todo ser humano que no practica el amor hoy en día es un demonio, ¿no? O sea, no me digas que necesitamos ver una persona con cuernos y con cola, ¿no? Al contrario, una persona que tú le dices a esa persona, tú amas a tu madre o tú amas a tu hijo, y esa persona en vez de mostrar un rostro de amor está todo... O sea, entonces hay un problema, ¿no? La realidad del joven pasa por ahí. La realidad del joven pasa por ahí porque es cuando hay matrimonios que no se aman, que no se quieren, que no trabajan en Dios, que no se unen con Dios, que no bendicen sus hogares, que no participan de la Eucaristía, que prácticamente ese lugar no está bendecido porque están olvidándose de Dios y están más en la carne, en lo material, en el dinero, en la carne, que prostitución, pornografía, lo que tú quieras. Cuando el mundo está lleno de ese alcoholismo y de esa intoxicación, en el mundo familiar, te digo, es cuando el joven no es tonto, lo ve, y es cuando dice, wow, esta es mi herencia, y esa herencia es la que tengo que hacer. Y entonces, obviamente, los niños en la infancia, los jóvenes que están intentando suicidarse, tienen traumas de niños, traumas de violencia, de abusos, de violaciones. Personas esquizofrénicas, jóvenes esquizofrénicas que yo he trabajado con ellos a nivel emocional y espiritual, te das cuenta de que detrás de una esquizofrenia hay un abuso sexual por parte de un familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay un mundo escondido de dolor, de traumas, de algo que nunca se expuso ante el Señor y que nunca hubo una reconciliación en eso. Entonces todo eso hoy en día ataca al joven el hecho de que en un hogar no esté la fundación llamada Cristo. En realidad es tan fácil, bueno, tan fácil uno puede decir, es tan fácil poder disfrutar esta vida, pero lo difícil es aceptar que podemos ser felices. La realidad ese es el mensaje, ¿no? El joven lo que necesita es reconocer que no hay tiempo para pasársela mal. Hay más cosas para disfrutar y agradecer a Dios. Y empezar por ahí, Arturo, agradecer a Dios. Porque antes de enfrentar el problema, tenemos que entender que antes de que nosotros buscáramos el amor de Dios, Él ya nos había amado. Amén. ¿Qué te parece, Hugo, si le das una palabra a los jóvenes que te van a ver? Bueno, pues, el Señor no abandona. El Señor no ha renunciado. El Señor te desafía. Hay un reto muy grande, y ese reto lo podemos ver en la cruz. Cuando tú necesites realmente una verdadera ayuda, busca a Jesús en la cruz y te vas a dar cuenta de todo el mensaje maravilloso que hay a través de su misericordia. Porque la misericordia de Dios está ahí representada en su sangre, y por sus llagas hemos sido sanados. Así que, joven, pilas, levántate, Lázaro, Talita Kum, despierta y camina. Porque solamente hay un camino, una verdad y una vida. Dios te bendice. Amén. Pues amén. Mis hermanos, mis queridos hermanos del canal, esto fue la entrevista con mi hermano Hugo Isaac. Él radica en Los Ángeles, California, y es predicador católico de nuestra Santa Iglesia. Oye, si alguna vez necesitan conectarse conmigo, bueno, pues ya que andamos en el comercial, sí, ¿no? Claro. Les dejo mi teléfono y mi Facebook, Hugo Isaac, conferencista, en mi Facebook, y mi teléfono es el 626-536-5000.
6076, digo, por si necesita, ¿no? Repito, 626-536-6076. Y sí que lo van a ocupar, Hugo. Vas a ver lo que van a hacer estos jóvenes. Podemos predicar allá con todos ustedes, allá podemos ir a sus comunidades. Usted nada más llame el grito y vamos a llevarles el mensaje de sanación y salvación, Arturo. Así ¿okay? es, mi hermano. Hermano, Hugo, un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a toda tu comunidad, todo tu ministerio, y espero que no sea la última vez. No va a ser. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Ánimo, bendiciones.